Buenas noches, comunidad de Dios Soccer Sudamérica. Estamos acá ante el partido de Los Ángeles versus el Buenas noches, comunidad de Musashi. Dios Soccer Partido Sudamérica. que Estamos. no es por nada, prácticamente, porque ya Musashi no puede ni llegar al primer puesto, ni tampoco descender, porque ya le ganó por escritorio a modo diablo. Y Los Ángeles, que tampoco puede subir a la de uno, porque no alcanza con los puntos, ya que Galaxy Boy tiene 15. Y es el único que está en la puerta. Me acompaña acá en la cabina Benji. ¿Cómo va, gente? Estamos esperando nomás que el árbitro, que no sé quién es, debe ser ellos mismos, manden el partido. Ya estamos todos los jugadores en cancha, pero falta el tiempo para que se cumpla como máximo. ¿Cómo pensás que se desarrolla el partido, Benji? Gana el LAFC 5-0. Sin duda. Me da lástima que no esté feliz, pero bueno. Creo que va a ser un partido interesante, porque dentro de todo los LAFC revivió con la llegada de Baba y compañía. Con Feli también, pero Feli no desapareció otra vez. Y por parte de Musashi hay que ver cómo sale. Están un equipo bastante ofensivo porque por primera vez vemos que Freddy estaba jugando arriba desde el inicio. Mayormente siempre arrancaba de LB. Y ahora está de delantero, así que hay que ver qué Es un depara el Musa. partido, yo para mí el partido es más importante para el Musashi que para Los Ángeles. Porque necesitan, va, en realidad no necesitan ganar, pero si ganan el partido no se les puede decir que están en la de uno por escritorio. Sí, en realidad creo que no creo que haya influido, no creo que influye tanto lo que es el escritorio, porque creo que matemáticamente Matemáticamente, si podrían perdía haber llegado. contra Modo Diablo y pierden este partido, Claro. están a 15 puntos. Y Jugarían si desempate. ahora hay un tercer empate, porque todavía puede llegar Meteor Games a llegar a 15 puntos, tiene que haber un desempate Claro. entre esos tres jugadores, entre esos tres equipos. Que si no me equivoco es entre GB, Y Meteor Musashi Games, que le y queda un Meteor Gaming. partido. Sí, entre esos tres. Así que si no tenían esos 3 puntos, y pierden este partido, tendrían que haber jugado un repechaje con Galactic Boy y Meteor Games. Exactamente. Exactamente. Así que igual creo que dentro de todo, por más que por la situación que ha ocurrido del DF contra Modo Diablo, que Modo Diablo nunca llegó a organizar con Musashi, con Musashi que pidió los puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un partido donde no se juega por nada, así que no creo que No, veamos ahora una. ya no se juega por nada. No, yo creo que no se va a ver una exhibición se van a matar para ganar. Creo que va a ser un partido de amistades hacen los putos, por decirlo de una forma. Vamos a, no sé si saben, pero todos están con el tag de Fuerza Valen porque Valen tuvo un problema de salud y está internado. Entonces, como mensaje de aliento. Y por parte de Los Ángeles están con la camiseta de Central en honor a él. Desde acá le mandamos mucha fuerza y una pronta recuperación a Vale. Que Tal cual. lo estamos esperando para que vuelva a hacer sus mágicas habilidades en la defensa. Y bueno, queda que digan el ok para que se mande. Quedan 3 minutos igual para el tiempo límite. Partidos que recordamos, es un partido que, si bien son por 3 puntos, no modifican nada en el tema de las posiciones del campeonato. Va, Musashi puede quedar un poco más arriba. Creo que está. No sé si está segundo o tercero. Podría quedar segundo, a ver. Está segundo. Está segundo con un partido menos. Los Magios perdió el último partido, así que perdió el segundo puesto. Y si pierde, capaz podría llegar a pasarlo en modo diablo si gana el partido que le sigue.
Así que Te podría quedar preguntan. tercero Musashi si Modo Diablo gana y pierde Musashi este partido. Te preguntan si sos ARB, árbitro. No, no soy árbitro. Listo. Pero si quiero lo soy. No Pero me di cuenta, pasa que estoy en pedo, bro. soy A ver. admin. No, como que creo que no está. A ver, habló un minuto. Sí, ahí va. Ahí está. Para Ahora que está. mientras escribo no puedo hablar porque se me atrofia el cerebro. Lo estoy Para que configurando el pongo. micrófono y todo eso. Sí, voy a agarrar Dame un esto. segundo que configuro todo por las dudas. Y es Honey. ¿Hay una forma de hacer una transición rápida con un hotkey? No. Vamos a ver si Musashi está y si está arrancamos el partido. Bueno, vamos a sacar esto. Ahí me confirmaron y entonces arranco el partido. Ponemos el rincón arrancar. Y no funcionó. Ah, porque me faltó el exe. Es porque estoy en pedo, muchachos. Ahí está. R con exe a arrancar. Saquen una Arranca foto. nomás el partido. Y vamos a Fesa. decir las formaciones nomás. A ver, ¿me las cantás vos, Benji? Dale, empezamos con la del local Los Ángeles. Arriba lo tenemos a Willy con Nicolai. En el medio, como conector, lo tenemos a Nico Ray. En la defensa estaba Jo Caleri y en el arco Boque. Y en la de Musashi lo tenemos arriba Sai con Freddy, una dupla que creo que nunca se probó como titular en la temporada. En el medio Gonzalo como conector y en la defensa Danto con Xian y en el arco el mismísimo Juan Román Leo. Muy bien. Vamos a ver cómo se va a definir el partido. El único que no tiene fuerza Valen es Leo. Eso ya es motivo de amarilla, diría yo. No quería decir nada más. Motivo de amarilla, que no se dio ni cuenta, seguro. Recordemos que Valen está con problemas de salud. Le deseamos mucha fuerza y pronta recuperación. Por eso hoy están todos con el tag de Fuerza Valen. Menos Leo que no lo debe querer. La tiene Nico Ray, ya sacó enseguida. Probó el arco. Pasó por arriba. Después de ese pique la pelota. Va a sacar Leo por parte del Musashi. Pelotazo largo que baja Gonzalo. La tiene Freddy. Le pasa un poquito de largo. La recupera. Se la puntea Baba. La tiene Willy ahora. Willy que mira para atrás. Juega con Baba. Baba que encara por el medio, pase para Nico Ra, se la devuelve a Joka Leri que le cuesta agarrarla. Sigue Joka. Joka que se tira muy para atrás y tira el pase para adelante. La baja Willy. Willy que lo quiere pasar a Jean. Sigue Willy. A ver qué hace Willy. El pase para Nico Ra. Nico Ra que está mirando el arco. A ver qué hace. Quiere pasarlo. No puede. Gonzalo se la roba. Y empieza a encarar por el medio. Gonzalo lo tiene a la derecha Freddy. A la izquierda. No sé por qué no veo. A la derecha Freddy que va a tirar el centro, a ver qué hace. Espera, amaga, tira el centro al medio, revienta a Jocaleri. Voy a cambiar la cámara que no veo una mierda. A ver, ahí me pongo a ver mejor. Saca Jean. Freddy. Freddy por el medio, sigue Freddy, la filtra, no puede. Jocaleri que la manda por la banda izquierda. Jean por la banda derecha empieza a correr con la pelota, lo deja atrás a Willy, va a tirar el centro, lo interrumpe Baba, pelotazo largo que era para Nicolai, la interceptó Danto que la filtra y Jean con mucho esfuerzo ve que no llega, corrió al pedo, Boqué va a sacar del arco, pelotazo largo que enseguida baja Nicolai, le queda la pelota atrás, sigue Nicolai intentando pasar por arriba Danto, no puede. Sai que tiene la pelota, empieza a encarar por la banda izquierda, choca con Nico Ra, roba la pelota y empieza por la banda derecha, Nico Ra engancha,
Quiere meterse, ni corra, busca el arco. Ay, la pelota que salió para atrás. Baba que le pega, Leo que saca un bochazo tremendo. Leo acaba de salvar al Musashi. Pelotazo que le cae a Sai por la banda izquierda. Empieza a correr nomás. Va a tirar el centro para Freddy. Al medio. Boqué que ataja. Boqué ataja. Tremendo centro. ¿Qué va a hacer ahora Boqué con la pelota? Pelotazo largo que se la regala Danto. De primera para Sai. Sai por la banda izquierda. A ver qué hace Sai. Se quiere meter. Nicorra que no lo deja. Sai que conquista la pelota igual. Le pega. Bloquea Jocaleri. La pelota que queda boyando. A ver qué hace Joca. Juega con Nicolai. La pierde porque se le adelantó mucho. Freddy. Amaga. Se quiere meter. No puede. Joca que roba la pelota. Juega con Willy. Hacen una pared ahí. Baba que sigue el pase filtrado por la banda opuesta. No llega Nicorra. Saque de manos defensivo que va a ser Danto. La tiene Sai ahora. Empieza Sai. Se le olvida la pelota. Sai la recupera. Va por la banda izquierda. Va a tirar el centro. Raso. Gonzalo. Travesaño. Se salva Los Ángeles. Tremendo tiro. La tiene Joca, pelotazo largo, Gonzalo de primera para Freddy, un hueco muy grande, Freddy la puede facturar con Sai, le va a pegar, gol, Boqué, que vuelve a atajar, vuelve a salvar a Los Ángeles, va a tirar el córner Sai, esperan en el medio Freddy, y también Gonzalo despeja la defensa de Los Ángeles, y Willy empieza a encarar por el medio, ataca rápido Los Ángeles por la derecha con Nicolai. Nicolai que tiene el centro pasado, no había nadie. Freddy despeja, le cae a Nicorra, le erró Nicolai, quiso ser un molinete, terminó desperdiciando una oportunidad muy clara para Los Ángeles. Pelotazo que termina en saque de arco para Boqué, largo para Nicolai, no llega Danto que intercepta. La tiene Jocaleri, el pase al medio para Nicorra que gana la pelota, empieza a pasar por el medio, la tiene Willy. Willy que se abre para Nicorra, al medio Nicolai le va a pegar, afuera, afuera, afuera por poco, cerca del primer palo. Terminó pegando en la malla, la tiene Gonzalo por el medio, tiene el pase por arriba, pero Boqué saca, igual el pase no era muy bueno. Boqué va a sacar de manos. Largo para Willy que la baja. Willy que la baja y empieza a encarar a la punta del arco. Le pega gol. ¡Gol! Ángeles lo hace Willy. Después de una sacada de Boqué. Una parada magnífica de Willy y ese segundo ángulo que tenía entre ceja y ceja la va a buscar adentro Leo. Termina sacando del medio en estos 8 minutos del primer tiempo. ¿Qué hay que hacer? Te están pidiendo a que cambies la bocha. Onda, que pongas la bocha blanca. A ver, MP, Val, Skin, y la verdad que no sé cuál es, pero vamos a ir probando. La poné la 2. Ahí está. La celeste. ¿Esa? ¿Me responde ahora? ¿Esa pelota va o no va? Claro, está parada ahí. Es que no la estamos viendo en el juego. What? Pasar este. Bueno, va a sacar del medio de vuelta Freddy.
Juega el pelotazo largo para la banda izquierda. Sai que la rescata con una barrida, pero se adelanta Jokaleri. Reventó en el pecho de Sai. Termina siendo saque de arco para Los Ángeles. Boqué que tira el pelotazo largo. La baja Willy. Willy por la banda izquierda quiere pasar, pero no, Jean que no lo deja. Va a sacar de manos Baba para Nico Ra. Nico Ra a la izquierda con Baba, tira al centro, al medio. Willy que no puede, Danto que baja la pelota, se confunde con Gonzalo. Igual rescata Gonzalo, controla y el pase filtrado por la banda derecha. Sale Boqué para cortar nomás, la pelota la mandó a la mierda. Saca de manos Freddy, la intercepta Baba, juega con Willy. Willy con Nico Ra, no puede, Jean que revienta, le cae la bocha a Freddy. Freddy que la puntea para Gonzalo, pero Joca que revienta nomás. Y Willy que empieza a hacer una diagonal, pero no llegó. Leo había salido del arco para rescatar esa oportunidad de gol que tenía el equipo de Los Ángeles. Va a sacar del arco Los Ángeles, revienta nomás Jean. Pelota que termina con saque de manos de Jokaleri para Los Ángeles. Zona defensiva casi en el córner. Nico Ra que juega para atrás. Jokaleri que revienta la baja. Willy, qué bochoso que bajó Willy. Sigue Willy a ver qué hace por la banda derecha con Nicolás. Y centro pasado. No llega Nico Ra. Por poquito. La tiene Freddy. Empieza a chocar, la roba a Willy. Después de que se le hayan punteado la pelota a Freddy. Gana un saque de mano ofensivo el equipo de Los Ángeles. Lo hace Nico Ra. Nico Ra que quiere enganchar. A ver qué hace Nico Ra. No puede, no lo dejó Jean. Ganan un córner igual. Nico Ra va a tirarla al medio. Están esperando Willy y Nicolai. Despeja la defensa de Musashi. Y Sai que va por la banda izquierda. Sigue Sai. A ver qué hace Sai. Sai por la banda derecha con Freddy. Busca el arco Freddy. Choca. Sigue Freddy. Ataja a Boqué. Y córner para Musashi. Esperan Sai Gonzalo, lo va a tirar Freddy ese córner, a ver, uy, qué malo. La tiró por afuera. La tiene Nicolai. Nicolai por la banda derecha, Danto que queda pagando, Nicolai que le pega, bloquea a Gian y ahora el córner es para Los Ángeles. Está Nico Ra y Willy esperando en el medio, la pelota para Willy Gol. Lo hace Willy después del córner de Nicolai. Le pega con la nariz, pelota lenta que no vio Leo. En realidad estaba, no sé si estaba mal parado, no sé qué pasó ahí. La tiene Willy, Willy por la banda derecha. Ya sacó enseguida el equipo de Musashi y enseguida la perdió. La tiene Freddy ahora, Freddy por la banda derecha. A ver qué hace Freddy, está... Lo está persiguiendo Baba. Freddy que pega una vuelta. Se quiere meter. Sigue Freddy con la pelota. No se la saca nadie. Freddy que la pasa. El pase lo intercepta Jokaleri. La manda filtrada para donde está Nicolai. Está luchando con Danto que carga la barra. Le apunta a Freddy. Y ahora Freddy con la bocha. Ay, no pudo. Baba le cargó la barra. Saque de manos defensivo que va a ser el equipo de Musashi. Jean va a sacar de manos. A ver Jean qué hace, no tiene el pase claro, juega para atrás, Jean que revienta, a nadie, reventó a ciegas, estaba prendida a fuego la pelota para Jean, va a sacar de mano Jokaleri en el medio de la cancha, juega con Nicolai, Nicolai que se quiere meter, juega a la izquierda con Willy, Willy que la frena con de una barrida, tira el centro, al medio, despeja a Gonzalo, le cae a Sai que empieza a correr por la banda derecha, lo está persiguiendo Baba. Tiene el pase a la izquierda y a la derecha. Gonzalo ahora tiene la bocha. El pase cruzado. La baja Freddy después de un mal control de Jokaleri. Freddy que va por la banda izquierda. Quiere tirar el centro al medio. ¿Qué atajadón de Boqué? Acaba de salvar nuevamente el arco de Los Ángeles. Jokaleri que cambia de banda para Willy que está de goleador. Nico Ra con Willy. No controla Willy. Ahora sí. Busca el Nico Ra. ¡Nicolás! ¡No! ¡Afuera! ¡Afuera! Le erró Nicolai con el arquero semi vencido. Era el gol de la fecha, Gamboa. No pudo pegarle.
Tremendo lo que pasó recién. Tremendo. Baba que va a sacar de manos. Baba que saca de manos para Nico Ra. A ver qué hace Nico Ra. La pierde con Gonzalo. Gonzalo por el medio. ¡Le pegó! ¡Afuera! Arriba salió la pelota. Tremendo lo de recién. Voy a tomar agua. Se está viviendo, Martín. Está jugando Nicolai. Ahora por la banda derecha va a tirar el centro. Al medio para Nico Ra. Le pegó gol. ¡Gol! ¡De Los Ángeles! Vuelve, vuelve a meter. No, no fue Nicolai el que asistió la última vez. Ah, sí. Fue sí, Nicolai. Sí. Dos asistencias de Nicolai. Vuelve a meter otra asistencia. Nico Ra que factura con un gol. Pone, ¿cuánto van? 3-0. No me deja ver el cartelito del Discord que se pone justo ahí donde están los números. La tiene Sai ahora por la banda izquierda. Va a tirar el centro, se olvida la pelota, la rescata, va a buscar el centro. No, la larga, mala tiró. Fue un tiro al arco. Estaba Boque atento. Boque que va a jugar por la banda izquierda con Willy, la baja Willy de espalda, sigue Willy con la pelota, en cara de vuelta, le va a pegar, la pica travesario, la baja Nicolai para atrás con Nico Ra, lo tiene a la izquierda Willy, pero sigue amagando él, qué lástima que no hizo el pase, tenía Willy esperándolo, echando raíces ahí, la tiene Sai, Sai que le gana la espalda y se puede venir Musashi, se puede venir Musashi, Sai apunta, pegale de una vez, Freddy le pega, palo. ¡Palo! Se salva Los Ángeles y ahora Willy que está atacando. Nico Ra por el medio, lo tiene a Nicolai a la derecha. El pase queda corto, la rescata igual Nicolai. Sigue Nicolai por la banda derecha. Danto que lo presiona. Termina robando Danto. Danto que va por la banda izquierda ahora. ¡Ay, qué pase malo! Termina siendo para nadie. Ni unos ni otros. Va a sacar de mano Jocaleri. Se bloquea con el culo Sai. Freddy que le pega y Boque que ataja. Termina Nico Ra tratando de agarrar la pelota. Jam de vuelta Sai con la bocha por la banda derecha. Sigue Sai, va a buscar el centro. Razo, Nico Ra que intercepta. Juega rápido con Willy. Willy por el medio juega con Baba. Se desprende por la banda derecha Nicolai. Sigue Nicolai que se empieza a meter por adentro. Choca con Freddy, le roba la pelota. Empieza de... Uy, se quiso pisarla, se olvidó la pelota. Sigue Nicolai, no puede hacer el cambio de banda. Había bloqueado Danto. Saque de manos que va a hacer Los Ángeles en la mano de Nicolai. La tiene Nico Ra, intercepta a Danto, roba a Freddy, puntea. Baba que había cargado la barra y Leo que la va a rescatar. Va a sacar del medio. Del medio, cualquiera dije, va a sacar de mano. La tiene Willy. Willy por el medio, ahora sí con Nicolai a la derecha, la cambia para Nico Ra, que quiso dársela de una a Willy. Nico Ra le pega, Leo, que ataja, tremendo atajadón de Leo. Se viene un córner, posiblemente uno de los últimos ataques que haya en este primer tiempo. Va a sacar Nicolai, raso, ¡ay, no salió por poquito! Le agarró Nicolai a la pelota, jugada preparada, que no logra tener efecto porque no le pegó Nicolai. Freddy que va a buscar el centro, a ver qué hace, no puede, bloquea, la tiene Willy ahora, atrás con Jocaleri, la cambia de banda para Nicolai, Nicolai para Nico Ra, no sé, es preciso el pase, la baja Sai por la banda derecha, sigue Sai que va a buscar el centro, no puede, intercepta la defensa de Los Ángeles, la tiene Baba que se desprende, ahora Willy por la banda izquierda, lo está persiguiendo Jean, sigue Baba con la pelota, el pase a la derecha con Nicolai, le pega, Leo que ataja sin problema, ataque, onda, trío de oro de los supercampeones, fue eso, viste, si la iban pasando entre ellos, innecesariamente porque estaba más adelante a veces, la pasaba para atrás igual. Falta que hagan el placaje que hacen en supercampeones, que le meten una patada y parece que los rompen en cuatro partes, boludo. Bueno. Podemos confirmar que es un partido de mierda. Sin ofender, sin ánimo de ofender, pero Musashi no está jugando absolutamente nada. Está siendo anulado Musashi. No, más que anulado, no está jugando nada. Literalmente no está atacando. Sai está haciendo cualquier cosa que no tiene que hacer. No lo veo como que estén haciendo algo realmente. Entonces...
Lo que pasa en este caso es que tiene que empezar a ponerse las pilas, qué sé yo. Veo que Fede ahí en esa posición, todo bien, es un buen amagador, pero no está rindiendo como debería rendir, así que capaz lo mejor es poner a Potatus y bajarlo a Fede, sacarlo a Jean. Puedes compartir la línea con Sai, o de última la puedes bajar a Sai, o tratar de buscar lo que es una ambientación más al ataque, con un Franco que sea más, con un Potatus que sea más atacante por el medio. Pero este Potatus no está haciendo nada, nada de nada. Igual es como dije antes, hay que entender, muchachos, que este es un partido que lo están jugando simplemente por la risa, porque los dos ya son equipos que, si no me equivoco, Los Ángeles se mantienen primero o desciende. No, ya descendió, no Ya puede, descendió por por más que eso. gane. Los Ángeles ya desciende, la puta madre, y Musashi ya se queda Ya en primera. ascendió, va, ya se queda en Ya primero. se queda en primera, entonces es como que es un equipo como que nadie está haciendo nada. Juegan como amigos. Creo que hubiera sido un partido distinto si se hubiera estado peleando por algo. Por ejemplo, si el partido se hubiera jugado contra MD y Musashi, en cuyo caso hubiera perdido o empatado, creo que esto hubiera sido un partido donde se hubieran puesto un poquito más las pilas, porque no creo que Los Ángeles sea mejor que Musashi, pero bueno, no sé. Veremos ahora esta Yo segunda parte. para mí, si tengo que hacer un análisis, para mí el que está siendo más flojo del equipo del Musashi es Gonzalo. Yo hubiese sacado a Gonzalo, lo hubiese puesto a Freddy en el medio y a Potatus arriba. El tema es que Freddy en el medio se va a poner a hacer la famosa calesita y no tiene un acompañamiento más en el costado. Gonzalo me gusta en el medio porque puede subir tanto como 9 como para abrirse a las bandas sin necesidad de amagar. ¿Ves? Como pasa en estos casos, romper la línea como un Pero 9 vos falso. fíjate que por momentos ahora Gonzalo no está bajando y en esos momentos donde no baja fueron los goles de Los Ángeles. Sí, porque no, literalmente no están jugando a. Fíjate ahora, Freddy ahora mantiene una posición más como de un CM natural, pero sin embargo Gonzalo es CM y Gonzalo se queda como un 9, porque juega más como un adelantamiento y uno de los laterales, ya sea los atacantes, bajan a defender. Pero Está bueno. jugando. Mira, 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 mira con Nicolai, a ver si lo pasa Danto. Busca el arco, no puede. Bloquea Gonzalo, Nico Rara que tiene la pelota. ¿Por qué no le pegó de una? Roba Gonzalo, muy limpio. Está chocando ahora con Baba, que está tratando de asegurar la pelota con Joca. Y Joca, que se cagó en la aseguración de Baba, la tiró a la mierda. La tiene Danto. Danto con Nicolai. Nico Rara la pierde solo. Nicolai la tiene Gonzalo, ahora le pega el arco. Que la baja. A ver si funciona esto. La tiene Baba por la banda izquierda. La cambia para Nicolai. No, sí, Nicolai. Bueno, ya me re perdí del coso. Salí, no me hables. Salí acá. La tiene Sai. Y ahora sí. Ahora sí, decirlo Sai con la claro. vuelta. Partido liquidado. Danto que tiene la pelota. Nicolai que va, quiere llegar. No llega, están haciendo reír en este juego. Freddy por la banda izquierda. Freddy la cambia de banda para Potatus. Potatus por el medio se empieza a meter. ¿Qué hace Potatus? Potatus, Potatus juega, termina jugando para atrás. Potatus no encontró pase. Jean que hace un cambio de banda. Freddy cuando. por la banda izquierda. Disculpa que te interrumpa, pero cuando se fueron todos los jugadores de Musashi, se me acercó Potatus ahí al lado de la cancha y me dijo: me siento Messi como en el Mundial 2006. Willy tiene la pelota ahora. Sigue Nico Rara por el medio. La termina robando Freddy. Puede ser Freddy si le gana la espalda. Busca el arco. Boqué. Tremendo atajadón de Boqué. Va a sacar el córner ahora. El Musashi lo hace Freddy al medio. Despeja la defensa de Los Ángeles. Y Nicolai que no llega. Ahora sí, saca de mano. No se puede. Danto, Freddy por la banda izquierda. Freddy sigue con la bocha, la cambia para Potatus que quiso hacer un cambio de banda de vuelta. Willy que roba nomás la pelota, tira el pase para atrás con Baba. Juega con Nicolai, Sai que se adelanta y tira la pelota a la mierda. Baba para Nico Ra. Nico Ra que la pierde con Freddy. Freddy que va por el medio. Sigue Freddy a la banda derecha y la banda izquierda. No hace ni una ni la otra. Joca que roba la pelota. Empieza a encarar por el medio. Puntea a Jean. Le cae a Potatus. Baba que se complica. Se asegura con ¿Qué? Boqué.
Revienta Boqué nomás. ¿Qué? Cae en la mano, no puedo, de Sai. Está peleando Gonzalo contra tres. Ahora la tiene Danto. Pase a la izquierda con Freddy. Va a tirar el centro al medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Musashi! Lo hace Potatus de cabeza. Quiso atajar con los pies Boqué. No llegó. Termina poniendo el 3-1 para el descuento del Musashi. Revienta nomás. Nicorra le cae a Gian. Gian por la banda derecha. La baja Nicorra. Juega con Willy. Willy la banda derecha la tiene con Nicolai. Lo ve. Y empieza a correr Nicolai. Nicolai que amaga. Se abre. Busca a Willy. La salta. Nicorra que no le llega la pelota. Porque justo Fred intercepta. Y ahora le toca el ataque a Musashi. Freddy por la banda derecha se empieza a abrir, tira el centro, al medio, la baja Gonzalo. Ay, se le adelantó mucho, era buena, qué lástima. La tiene Gian. Gian con Freddy. Freddy que empieza el choque con Baba, la gana Baba nomás. Sigue Baba la banda izquierda, fuerte el pase, no llega a controlar Willy. Saque de manos que va a hacer Gian para Danto. Danto que revienta ciegas. Termina haciendo saque de manos. Jocaliri lo ve a Nicorra. Juega atrás con Baba. Ahora Willy que no baja la pelota. Va, no la para, no es que no la bajó. Freddy tiene la bocha ahora. Freddy por la banda. Uy, esa barra cargada de Baba. Tu madre, pelotudo. Le faltó decir, boludo. Por acá no pasaba. Ah, la tienes ahí. ¿No te das cuenta que soy el admin, pelotudo, y le reventó la pelota, boludo? Potatus por la banda izquierda empieza a correr, lo está persiguiendo Joca, sigue Pota, quiere enganchar, buscó el arco, Boqué que estaba atento, ataja a Sabocho sin problema, pelotazo largo que Sai agarra sin problema. Sai por la banda izquierda con Potatus. Potatus que empieza a correr nomás con la pelota. Joca que no sé, lo dejó de marcar, se acercó de vuelta. Terminó siendo un saque de manos para Musashi. Musashi juega con Gonzalo. Gonzalo que se quiere meter al medio. Roba a Nicorra. Nicorra que tira por la banda y la agarra Nicolai. Y Nicolai por la banda derecha le ganó la espalda a Danto. Sigue Nicolai, le pegó. Sai que ataja sin problema. Va a ser el pelotazo largo. Que termina de arco a arco. Boqué controla. Va a jugar en largo para Willy. No puede. Gian que intercepta. Jugó con Potatus de primera. Potatus que le está contando. Le costó controlar la pelota. El pase no era preciso. La va a buscar Baba antes de que llegue Freddy. Termina siendo saque de manos para el equipo de Los Ángeles. No sé cómo. La tiene ahora Willy. La baja muy bien Willy. Sigue por el medio. Tiene pase a la izquierda. Tiene pase a la derecha. Elige la izquierda con Nicorra. Termina perdiéndola. Después Gian despeja con ayuda de Danto, que también termina despejando. La gana Nicolai de vuelta. Quiere pasar Nicolai. Gana Nicolai. La espalda le va a pegar. ¡Sai! ¡Qué ataja Willy! Que va a buscar la pelota. Tiene el pase para Nicorra. Nicorra que apunta. Bloquea a Danto. Se salva el equipo de Musashi. Va a sacar de mano Willy. Juega con Nicorra en corto, el centro para Nicorra, despeja a Gian, le cae a Baba, Baba que tira un centro, muy malo, termina bajando la Sai, el pase para Gonzalo, toda. Lo tiene a Potatus, si lo ve a Potatus, no, ay, quiso enganchar, hijo Caleri, le punteó la pelota, la gente lo chifla, ¿cómo? La gente lo chifla, Gonzalo, por ese tiro. Despeja la defensa de Los Ángeles. Willy que baja, tremendo ladrillazo está bajando Willy cada tanto. Juega a la derecha con Nicolai, sigue Nicolai, le va a pegar, le pega, no pudo. Sigue Nicolai que la pisa, lo persiguen entre dos, Nicorra la tiene ahora. Sigue Nicorra, la va a perder con Freddy, rescata la robó Freddy nomás. Banda derecha con Gonzalo y empieza a correr Gonzalo, va a tirar el centro, engancha, Baba que puntea. Willy la tiene ahora por la banda izquierda, se va tirando para atrás, juega con Baba. Baba la cruza, se la regala Danto al medio, Freddy que no estaba atento.
La tiene Nicolai. Ay, qué lástima, no pudo bajar esta pelota. Era buena oportunidad para el equipo de Los Ángeles. Va a sacar de mano. Ah, no. Ahí, hay timeout por parte de Los Ángeles. Está jugando Pepe Bombín, por lo que vemos. Salió con la 32 Nicolai y entró en la cancha con la 90 Pepe Pompín, que va a ocupar el rol de defensor. Jocalieri en el medio de la cancha y Nico Rajo como delantero atacante. Cambio. ¿Qué estaba dando mal a Nicolai? Despeja nomás. Baba. Saque de arco que va a hacer Sai. Pelotazo largo. Baba que otra vez con la barra cargada la manda a las manos de Sai. Sai que tira el pelotazo largo. Gonzalo quiso controlar. Jocaleri que la termina mandando para Nico Ra. Un cambio para que jueguen todos, ¿no? Sí, porque no veo relación entre ese cambio y lo que ocurrió, la verdad. La tiene Potatus. Potatus que la pierde con Pompín. Pompín que quiso dar el pase. Había bloqueado Potatus. Ganan un saque de mando. Que Los Ángeles juega enseguida con Baba. Ahora la tiene Willy. Willy que juega la pared de memoria con Baba. Que le costó con mucho esfuerzo llegar. Había llegado primero la barrida de Gian. El pase bueno en diagonal para Willy. Pero no llegas. Ahí estaba atenta. Gonzalo que quiso mandar el pase. No pudo. La cambia para Freddy. Freddy por la banda izquierda. Sigue Freddy. A ver qué hace Freddy. Empieza a marcar por Pin. Freddy que no puede. Porque Pompín bloquea el córner. Ahora es para Musashi. Están esperando Potatus y Gonzalo. El pase al medio. Despeja la defensa. La baja Danto. Le va a pegar. No pudo. Jocaleri que bloqueó. Termina haciendo saque de manos. Que Freddy hace enseguida con Danto. Y Danto que gana. Sigue Danto. Se quiere meter. Apunta al arco. Termina salvándose por el bloqueo de la defensa de Los Ángeles. Otro córner para Musashi. Lo va a hacer Freddy. Freddy al medio. Despeja otra vez la defensa. Sigue Nico Ra. Ahora se puede venir un contraataque del equipo. ¡Ay! Interceptó Jean. ¡Qué buena cortada de Jean! El pase no muy bueno. Baba que intercepta. Sigue Baba. Quiso hacerle el pase a Willy. Sigue Baba igual con la pelota. Intentó llegar a Willy de vuelta. No pudo. Jean que juega ahora con Potatus. Potatus que tiene la pelota. La quiere cruzar para Danto. No puede Danto. La tiene Jocaleri. Jocaleri por el medio. La pierde con Gonzalo. Gonzalo por la banda izquierda. A ver qué hace Gonzalo. Sigue. Busca el arco. Jocaleri que bloquea. La tiene Jean. Jean por la banda derecha con Potatus. Potatus que se acerca para llegar a la pelota. Roba muy limpio Baba. Que la cruza. Le está peleando con Nico Ra, le está ganando la espalda, le ganó la espalda, le ganó la espalda. Y Nico Ra que sale, Nico Ra que sale, le pega, no. ¡Afuera! ¡Se salva el Musashi! Tremendo, tremendo lo que cerró. Partido de comilones, ¿eh? Freddy que empieza. Uy, la pelota. Sai que juega de primera para Gonzalo, Gonzalo que la baja como puede. Sigue Gonzalo, está buscando el arco. Gonzalo no puede. Jocaleri que se la roba y 2 contra 1. A ver qué hace Nico Ra. Si la hacen bien es gol. Si la hacen bien es gol. Sigue Nico Ra. Ahora es 2 contra 2. Sigue Nico Ra. Ahora es 2 contra 3. Y Nico Ra que sigue esperando. Jocaleri. La pierde Jocaleri. Freddy por el medio. Tiene ahora el 3 contra 2. Esta también, si la hacen bien. No, no. Ay, yo, qué desastre. Sigue Nico Ra. Nico Ra que hace un cambio de banda, pero no hacen un pase bien estos muchachos. La tiene, no la tiene nadie. Bueno, ya se termina el partido, quedan 2 minutos. Va a ganar Los Ángeles. Willy por la banda izquierda, a ver qué hace, tiene el pase atrás. Juega con Nico Ra. Nico Ra que hace todo el tiempo posible, juega con Baba. Danto ahora con Potatu, Potatu que no logra llegar a la pelota. Queda 1 minuto, un posible ataque más. La tiene Boqué, Boqué que revienta, la va a bajar, la bajó Willy, y Willy, ¡gol! ¡Gol de Los Ángeles! ¿Para qué termine el partido? 4 a 1,
para que termine en goleada por 3 goles de diferencia. Termina llevándose el partido Los Ángeles 4-1. 3 goles de Willy, se llevó un hat-trick Willy. Bueno, el partido. No sé, para mí fue entretenido el partido. Dentro de todo, creo que la primera parte fue un poco entretenido. Se cagaron a tiro, eso es lo bueno. Sí, sí, sí. 6 tiros contra 15. No sé si todos fueron al arco, la verdad que no me fijé, pero. Yo creo que fue un partido. Que no sé, son esos típicos partidos donde vos decís se jugaron bien, onda, hubieron bastantes salvadas, bastantes goles, bastantes cosas positivas para ver, pero al fin y al cabo son esos partidos que tienen el sentimiento de que no se juega por nada. Entonces como que queda como en el ambiente de que mueren para ahí. Para el suicidio. Pero, sí, para el suicidio, pero bueno, tuvieron su momento. Creo que lo mejor de este partido fueron tus relatos nada más. Los gritos eufóricos. Por mi parte el partido la verdad que me gustó. Yo qué sé. Ahora estaba la final, pero se suspendió también, así que la vamos a ver cuando se vea. Quedan los partidos de mañana, que juega LSB con MG. Partido más importante de ese día, porque MG tiene que ganar sí o sí para poder jugar el repechaje. Para quedar en la de uno. Y después juega, después de ese partido, el LSB de vuelta, y creo que contra Modo Diablo, que no tiene mucho sentido porque no. También está todo definido. Modo Diablo no es que va a descender y el LSB tampoco que va a ascender. Pero bueno, el partido de mañana de LSB MG, aparte es el clásico de Lido Soccer. Así que tiene un gusto especial también. Más allá de que no se juega, que LSB no juegue por nada, es un partido importante. Sin duda, sin duda. Ese además, el día de mañana se puede llegar a definir con respecto a si se juega o no se juega repechaje, ¿no? Porque todavía no sabemos si existe la posibilidad de que se juegue un repechaje correspondiente a lo que es el descenso a la Liga de 2. Así que. Si MG gana, van a tener que jugarlo con Galactic Boy. Musashi ahora se acaba de salvar por el partido que pudo sacarle a Modo Diablo por pedir los puntos. Si no, tendría que hacer un triangular. Claro. Pero ahora es solo Galactic Boy con MG si es que gana. Si llega a perder MG, ya queda Galactic Boy en primera y MG exactamente en la de 2. Así que bueno. ¿Algo que agregar a este maravilloso? No, más que fuerza a Valen para que se recupere y ojalá tenga una recuperación pronta, que lo estamos extrañando. Más allá de todos los memes que se llegan a leer en el chat y todas las pelotudeces, mayormente por parte de Jazz, que le mando un saludo, desde acá le mandamos una pronta recuperación y fuerza, porque es un tipazo Valen, así que lo estamos esperando. Y bueno, nada. Ojalá en algún momento futuro pueda ver esto para que sepa que le hicimos un gran homenaje en cancha a Valen. Así que bueno, nos vemos la próxima cuando nos veamos, que va a ser mañana a las 10:45. Así que estén para mañana, que por lo menos es el primer partido. No sé si Modo Diablo y Decide van a programar la final para. No, en realidad no sé para cuándo lo van a programar. Así que bueno. Más allá de eso, creo que quedan esos 3 partidos nada más y me parece que no queda más nada. Bien. A ver, dame un segundo, me fijo. Dale. 8, 9, sí. Sí, quedan esos 3 partidos. Quedan 2 partidos para LSB, que uno lo juega con MG y el otro lo juega con Modo Diablo. Y el partido de Modo Diablo contra Dream 7, esos 3 partidos quedan. 2 ya están definidos. El otro se cambió de fecha, así que nos vemos pronto. Ya por lo menos tenemos una fecha que ya sabemos que nos vamos a ver de vuelta, que es mañana a las 10:45. Bueno, muchachos, nos despedimos por hoy. Les mandamos saludos, que terminen bien la noche. Esto fue IO Soccer Sudamérica, transmitiendo una vez más para toda la gente del mundo. Joder, que somos todos. Creo que el máximo extranjero es uruguayo, boludo. Y bueno, pero.
Es para todo, para todo el mundo. Cualquiera del Olvídate. planeta los puede ver. El Es más, próximo. si llega la señal a otros planetas, también nos pueden ver también. Sí, olvídate. No, no se olviden, somos una raza humilde, no tenemos problema. Y bueno, si quieren jugar, el equipo de Lea siempre está abierto. No sé ni. Aparte, no tiene fronteras esto, porque más allá de que si hay algún extraterrestre que mire esto, si no sabe el lenguaje, solo mirar y ya está. Para mirar no necesitas saber Olvídate. el lenguaje. Solo mirando te vas a dar cuenta que Lea es un asco y que todos los equipos donde juega sale campeón. Siendo de acá, siendo de Marte, Ya, siendo de otro, de otra ya no es galaxia, boludo. el, o sea, está los equipos y el equipo de Lea. Olvídate, Donde sí, está Lea no. es el equipo de Lea, es al pedo que le pongan un nombre aparte, Creo que boludo. ni siquiera tendría que ir el prefijo los equipos, es Lea. Donde están los equipos y Lea, ya está. Pero. Claro, los equipos y Lea. Lea con su equipo. Así, boludo. Estamos así nomás Bueno, para los extraterrestres que nos miran. vamos a despedirnos porque si no, ya veo que nos terminan censurando, boludo. No, por favor, a ver si todavía el No, área pará, 51 nos vale denuncia. la concha de tu reputa madre. Bueno, nos vemos, gente. Un abrazo. Chau, chau.